Universal se llevó a cabo una exposición de lucha en la cual estuvo presente el diputado local del Congreso del Estado de Tamaulipas, Daniel Sampaio, el cual reitera su compromiso con los deportistas matamorenses. Pues vinimos a asistir a dos eventos deportivos. Estuvimos hoy en la Alberca Chávez con un torneo que acaba de realizar la nueva Liga Municipal de Natación, donde compitieron, pues digo, los niños, más que nada eran jóvenes y niños. Obviamente una gran convivencia familiar, tanto los padres como los niños. Todo realmente fue una fiesta deportiva. Y pues ahorita pues venimos a ver aquí el evento este de lucha libre, y donde también va a haber una pelea de exhibición por parte de Temu, que va a ser una exhibición de un arte marcial que yo realmente no conozco. Me dicen que se llama Bushido, y pues vine a ver, porque me dicen que tiene muy buen nivel, ha participado a nivel nacional y se ha traído premios, ha traído medallas, creo que tiene una pelea próxima en Monterrey, Nuevo León, y pues vine aquí a conocer realmente esa arte marcial llamada Bushido. Claro que sí, ahorita estamos prácticamente por culminar lo que son nuestras Olimpiadas Nacionales, se culminan el día 8, pero si Dios, Tamaulipas más que nada deja de participar el día 5, o sea en 2 días, y hasta ahorita llevamos 17 medallas por Matamoros, un total de 152, 153 en todo el estado. Uno de los deportistas de excelencia en Matamoros, 3 veces campeón en su especialidad, la cual es Wushu en modalidad de Sancho, es Cuauhtémoc Reyes, quien nos platica sobre su próximo viaje a Turquía y China, además de agradecer el apoyo por parte del gobierno de Tamaulipas. Déjame decirte que pues yo soy tu campeón panamericano en el 2010. Fui a Buenos Aires, Argentina, donde fue una pues ardua carrera para poder llegar a ese, pues, lograr ese panamericano. Yo soy seleccionado nacional en este momento de lo que es mi deporte, el Wushu. Yo soy 3 veces campeón nacional también, 3 veces campeón nacional. Acabamos de regresar hace 2 semanas de Morelia, Michoacán. De León, Guanajuato regresamos. De León, Guanajuato fue nuestro nacional. Y pues bien contentos por haber reconocido. Ahorita estamos en la preparación, para ir a lo que es Turquía. Estamos en la preselección para ir a Turquía este 14, 15 y 6 de octubre. Estamos para el Mundial en Turquía. Muy contentos, se podría decir, muy contentos con el apoyo pues, de mis profesores, mis papás. Y pues todo el largo trabajo que hemos hecho, pues afortunadamente ha dado frutos. He viajado a lo que ha sido pues Canadá, a un evento que es de selecciones que se hace cada año. Pues salí pasado a Canadá a competir, también salí victorioso con un Mundial. Pues regresé ahorita en 2010, fuimos a Buenos Aires, Argentina en el Panamericano, pues también afortunadamente gané, soy campeón panamericano también, y pues ahorita estamos en la preparación para lo que es Turquía, ¿no? Vamos a ver, y vamos a seguir, dentro de 3 semanas vamos para China a hacer nuestra preparación, que es el deporte donde nosotros, el Wushu, es de China, y pues vamos con la selección de China, toda la selección de México vamos con China, y pues muy contentos por todo el trabajo que hemos hecho, y aquí lo demostramos arriba del ring. En esta dirección, nueva dirección que hemos tenido, déjame te digo que muy buenos recursos nos han dado, nos han apoyado al 100% esta vez el señor Willy Campos y pues, también de la presidencia, nuestro señor presidente también nos ha apoyado al 100% afortunadamente. Nos han estado apoyando, esperamos que siga así, sabemos que es muy difícil apoyar a todos los deportes, lo sabemos, estamos conscientes, pero creo que cada deporte puede tener su cachito ahí para que lo estén apoyando. El cuadro salvadoreño pudo anular a los jugadores aztecas durante la primera mitad y fruto de ello el electrónico no se movió en la etapa inicial. En la segunda parte México se le ha decidido hacer pagar la falta de respeto de los salvadoreños y los castigó de una forma muy dura. En medio tiempo la selección mexicana pudo batir la resistencia del Salvador para terminar humillando 5-0 el equipo de Rubén Israel en el debut oficial de José Manuel de la Torre. Al compás del chicharito Efraín Juárez abrió la lata de los salvadoreños al minuto 54 y 4 minutos más tarde Aldo de Nigris, quien llegó de cambio, anotó el segundo. Con eso el público que abarrotó el estadio de los vaqueros se olvidó rápidamente de un primer tiempo bastante malo para arrancarse con la fiesta del triunfo en la apertura de la Copa Oro 2011. Después llegó el momento culminante para Javier El Chicharito Hernández, el ídolo de los mexicanos, quien anotó 3 goles, uno de ellos por la vía del penal.